primero que nada, agradecer a cada uno de ustedes que tienen presente, que sean presentes hoy aquí, a Facundo, que como intendente nos dio el visto bueno en febrero cuando le planteamos la idea, cuando con el Consejo Consultivo estuvimos proponiendo diferentes acciones. La verdad que nos acompañó a todo el municipio, que trabajamos muy fuerte en cada una de las áreas y principalmente a cada uno de los prestadores que componen esta ruta, que la verdad que han sido artífices de esto. Nosotros cuando planteamos la idea, primero la planteamos con una intención de hacerlo en una semana y pensamos por qué no dos. Después empezaron a sumarse, planteamos esta idea de hacerlo en tres semanas. Esta ruta de, como hoy decían, de 12 días, de 225 artistas, de 65 espectadores, 70 espectáculos. La verdad que suena fuerte. Ayer 2 de junio arrancó, hoy es la inauguración. Y lo que ustedes verán ahí de Cochea, Junio, Tango, es una marca turística, es de Cochea. La idea es tratar de que esto pueda quedar, que hoy nazca y que pueda perdurar en el tiempo. El secreto de este espectáculo, de este evento, de este mes, va a ser que perdure en el tiempo y que vaya creciendo. Así que les agradezco un montón, les pido que multipliquen en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus conocidos que viven fuera, para que vengan. La verdad que estamos muy felices de haber planteado y que nos hayan acompañado mucho. Así que espero que todo este mes pensemos fuerte en Cochea, demostremos que podemos tener muchas más cosas, aparte que la Moya es la mejor playa argentina, y les agradezco un montón estar presente acá. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Quiero agradecer primero a los artistas que estuvieron en este escenario. Realmente arrancamos desde ayer con la ruta del tango, una fuerte apuesta por parte de todo el municipio, por parte de todo el turismo, para romper la estacionalidad y realmente demostrar que en Pinochet vamos a hacer eventos de gran nivel y jerarquía. Y no lo duden, así es el espectáculo más importante en la provincia de Buenos Aires en cuanto a duración y cantidad de artistas, y realmente vamos a hacer un antes y un después a partir de este mes. Esto es algo que vinimos a instalar y a disfrutar entre todos. Realmente toda la parte privada, todos los hoteles, el sector gastronómico, todos los comercios se han sumado de forma maravillosa y esperemos que sea un éxito. Tengo la plena confianza que así va a ser. Es el mes que menos trabajamos normalmente en el año, en el ámbito turístico, pero por sobre todas las cosas es algo que tenemos que disfrutar para nosotros. Si nosotros estamos contentos, si nosotros estamos convencidos de que podemos realmente demostrar para afuera, para el turista, un buen espectáculo, una buena jornada, una buena planificación, seguramente que van a venir a visitarnos. Y si nos vienen a visitar, todo nuestro homenaje, todo nuestro distrito crece y realmente nos potenciamos. Y esa es la idea y ese es el futuro. Esto vino para quedarse. En los 4 años de gestión vamos a hacer todos los cumpleaños el mes del tango. Este es el primer granito de arena que ponemos y espero que todos lo disfrutemos y lo hagamos cada vez más importante. Disfruten la velada de hoy. Oh,